Hola amigos de Urbavisión, hoy nos encontramos en un sitio muy tradicional y muy misterioso de nuestro estado. Es un pueblo abandonado desde hace 20 años, el cual la gente lo conoce como el pueblo fantasma. Los invito a que me acompañen en este recorrido. Muchas son las historias que envuelven a Misnabalán, un pequeño poblado que se encuentra ubicado en el kilómetro 21 de la carretera Mérida-Progreso, el cual desde hace aproximadamente 20 años es conocido como el pueblo fantasma, debido a que sus habitantes lo fueron abandonando. Misnabalán no es un pueblo, como popularmente se le conoce. Más bien es una hacienda, la cual tuvo su apogeo en la época de oro del Henequén. Nos encontramos en una de las casas abandonadas de este misterioso lugar. Son muchas las leyendas que hay sobre este sitio, así que los invito a que me sigan acompañando a conocerlo. Algunas personas dicen que el abandono del lugar se debió a que el agua se llenó de azufre y empezó a cobrar una gran cantidad de vidas de los pobladores. Pero lo que la gran mayoría cuenta es que los habitantes del lugar se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares debido a las manifestaciones sobrenaturales que ahí se daban y que cada día iban en aumento. Existen varias leyendas, pero la más conocida es la del pequeño Julián, un niño que vivió en el poblado, el cual sufrió un abuso por parte de uno de los trabajadores de aquel sitio, por lo que sintió una gran tristeza y prefirió quitarse la vida en el árbol central del pueblo. Después de su muerte, era común ver cómo los columpios y juegos de la casa principal se movían sin ninguna explicación, que se escucharan risas por las calles del lugar, que los habitantes fueran asustados con las travesuras del pequeño y que en algunas tardes, cuando dicen que el niño recordaba el motivo de su muerte, el lugar se nublara y un fuerte viento se sintiera por toda la comunidad. Dicen que gran parte de las manifestaciones de este lugar también se deben a que ahí eran colgadas algunas personas y a los trabajos de brujería que realizaban algunos afroamericanos, los cuales también habitaban este sitio. El lugar cuenta con construcciones antiguas, la gran mayoría de piedra, ya muy deterioradas por el abandono y el paso del tiempo. La maleza ha crecido dentro de ellas, pero sin lugar a duda no se puede dejar de sentir ese aire de misterio, una sensación de frío y temor en alguna de las casas. Misnabalán es un lugar que atrae a muchas personas por su misticismo, curiosidad y que es visitado entrada a la madrugada, tratando de averiguar si alguna de las leyendas son ciertas o simplemente es solo un pueblo abandonado. Espero que les haya gustado este misterioso lugar y es así como concluimos nuestro programa de turismo. Mi nombre es Nabila Ibarra y los espero en la próxima.